rápido. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ándale! ¡Andando! ¡Camina! ¡Rápido! 20 pesos mensuales, casa y comida. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 años. Soy uno de los... Sí, pues. Uno de los condenados a muerte. ¿A quién dejas los 5,000 pesos del seguro? A Dominga Robles, del poblado de la Encarnación. El poblado de la Encarnación. Firma aquí. El que sigue. ¿Cómo te llamas? Felipe Preciado. ¿Por cuánto tiempo? Por 1 año. Firma aquí. ¿Y qué sigue? ¿Tu nombre? Gonzalo Martínez. ¿Cuánto tiempo? Por 1 año. Cada 6 meses veníamos al pueblo, mi teniente. ¿A qué? Ahí tiene usted parte de su pregunta. Parecen un racimo de orcas. Y lo son, teniente. Son reos condenados a más de 20 años de prisión. Ahí hay condenados a muerte. ¿Y nadie para cuidarlos? Bueno, la verdad es que nadie se atrevería a huir. La mano de Rosaura Ventura tiene un largor del que nadie se libra. ¿Para qué los quieren? La señora se lo explicará. ¿A mí? ¿Para qué? Esto es parte de su trabajo. Ya lo sabrá. Firma aquí. No sé. Dame el dedo. Es costumbre de la autoridad en turno testificar esta contratación. Para evitar malos entendidos, ¿sabe? Le habrán dicho que así es. Nadie me ha dicho nada. Ni siquiera aquí, la señora. En los terrenos propiedad de la patrona hay una beneficiadora de mercurio, teniente. ¿Usted la conoce? No. El mercurio mata, teniente. El mercurio vaporizado va metiéndose por la nariz, por la cara, a través de toda la carne. El mercurio sustituye a la médula de los huesos y los hombres mueren. La muerte es terrible. Los dientes se caen. Se cae el pelo. Duele la sangre. Será mejor verlo que oírlo. Como se verá, nadie se obliga a esta tarea. ¿Qué sigue? ¿Y tú? ¿Por cuánto tiempo? Por 1 año. ¿Estás seguro? Sí. ¿Sabes firmar? No. Dame el dedo. El que sigue. Quisiera servir. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 años. ¿Cuál es tu nombre? El verdadero. Haga el favor de sentarse. A mí ninguna mujer tiene que decirme lo que haga o tenga que hacer. ¿Cuál es tu nombre? Aquí nadie es nadie, teniente. Vea, aquí no precisamos de los apelativos, sino de las obras. Si este hombre no quiere pronunciar el suyo verdadero, muy en su derecho. Es el tuerto Angustias. ¡Sebastián Angustias! Bueno, pues ya lo sabe. Ahora discúlpese con la señora. ¡Que se disculpe su... ¡No delante de la señora! Usted, teniente, tiene que testificar. Yo no testifico el tráfico con carne humana. Pues tendrá usted que hacerlo por obligación. Y encárguese de toda esta gente hasta dejarlos en la beneficiadora. ¡Bujanda!
qué, pues? Aquí le mandan esto a la patrona. ¿Quién? El pueblo. Todo el pueblo. ¿Qué cosa es? La lengua del teniente Vargas por haber ofendido a la dueña del Apóstol. Tírala por ahí. De hace tiempito vengo pensando en pertenecer a su equipo, señor Bujanda. Pídeselo a la señora. ¿Cuántos años tienes? En esta región madrastra no se tiene edad, señora. Uno puede tener 15, 30, uno nunca sabe. ¿Y en qué gastas la vida? En esto y en lo otro. Lo que medra es que cada uno sepa que haya menester. Bueno, así es. ¿Cómo te llamas? Santos. Santos Baidas. ¿Qué le pasó, señor Bujanda? Nada, muchacho. Solo que por ahora no pertenecerás a mi equipo. Vaya, don. Pues hasta que nos volvemos a ver. Sí. Así es. Arrímese. ¿Un poco de café? Tome. ¿Qué busca? No siempre se busca, señora. De modo y manera que usted es el tuerto. Del mismo modo y de la misma manera, usted es Sebastián Angustias. Triste condición la suya. Digamos que así es. Usted quiere trabajar en la mina por 3 años. ¿Alguna urgencia de morir? Viéndolo bien mirado, usted no vale una misa a primera vista. Pero he oído que no tiene gran escrúpulo en manifestar su odio cuando de matar se trata. Póngase el vestido de mujer y deje los pantalones a un lado. ¿Qué no le han dicho que por menos que lo que usted me ha contado, he matado sin importarme el sexo ni la edad? Lo sé. Y celebro que me haya contestado en ese tono. Mire, Angustias, yo necesito a un hombre como usted. Que no tenga miedo de su propia muerte ni le haga asco a la muerte ajena. Ya voy viendo que lo que usted necesita no es un hombre, sino un asesino. Digamos que así es. Espero que acepte el ofrecimiento de la patrona. Es mejor que trabajar en la beneficiadora. Hay poco que hacer. Una que otra ejecución al año, buena paga y facilidad para todo. ¿Usted qué piensa? Si yo pensara...
Rosaura Ventura no se le apunta, muchachos. Ella es para las grandes solemnidades. Al primero que pase, como no sea por orden de la señora, me lo caigo a bala. Si es conmigo, muchachos, preparen la manteca, porque aquí habrá fitanga. No espere respuesta, don. Si no le han contestado es porque le están perdonando la vida. No se ofenda. Caray, mire, Angustias. Golpeados por aquí, tirados por allá, estos hombres han llegado a esta tierra madrastra donde Rosaura Ventura no perdona. O el hombre se acomoda a ella, o muere por ella sin remedio. Si le han perdonado la vida es porque usted puso por delante a la patrona defendiendo lo que estos estaban olvidando defender. Que para eso están. A servirle cabalmente. ¿Cómo le digo? ¿Usted qué dice? ¿De qué son esas balas, don? ¿Se puede saber? ¿Cómo están las cosas, padre? Siéntate, voy a darte de comer. Frijoles y tortillas. ¿Dónde está el abuelo? Allá adentro. Venía pensando en comer carne. Y carne vamos a comer. ¿A costa de quién? ¿De quién más? No. Eso no. Eso sí. Y, mijo, ¿dónde es que vas a conseguir esa carne? Si usted tiene el hambre que yo tengo, acompáñeme mañana. Así me gusta. Valiente y arrojoso. ¿Por qué no le pides trabajo a la dueña del Apóstol? Se lo pedí al canche, Bujanda. No sé lo que pasó. Háblale a Rosaura Ventura. Acabo de verla. ¿Cómo te llamas? Me dijo. Apenas pronuncié mi nombre, corrió como loca. Patricio, Filio, y Espíritu Santo. Como le estaba diciendo, todos los días tenemos cajas de muerto que llenar. Es posible que no me entienda, tuerto. ¿O prefiere que lo llame Angustias? Le decía yo que en esta parte de mis propiedades sigo necesitando un hombre. ¿Usted qué dice? Digo que el hombre es un ciego que quiere ver. Y yo quiero ver, señora. ¿Aunque sea con el ojo que te queda? Despreocúpese. Veo que usted es diferente a los demás, señor Bujanda. Sí. Aquí para ella soy un poco de todo. Mitad mozo,
Mitad jefe, mitad de todo. La patrona me ha referido que cuando recuerda a su hijo, escucha dentro de su cabeza algo así como un llanto. Y es entonces cuando grita de ese modo. Qué día tan pesado. Vámonos a la casa, que la mañana se nos echa encima. No me ha dicho de qué son esas balas, don. ¿Se puede saber? Por aquí es su casa, don. No, ahorita vamos al rincón de las avispas. Al ver a ese hombre, uno pierde la capacidad de vivir, compañeros. ¿Qué tendrán esas balas y por qué? El por qué no lo sabemos. Lo que hacen ya se sabe. El Chico Ramos fue el inventor de la estaca. Camilo Fierro lo fue de la muerte. El Tuerto Angustias, ¿inventor de qué? El miedo, sin duda mente. ¿Duerme? Se hace la dormida. Dice que le toca a ella. ¿Verdad que no es así? Está bien, te toca a ti. Degenerada. Puerca, degenerada, devoradora de hombres. Buenas. Buenas. ¿Le preparo un cafecito, don? Bueno, pues, prepárelo. Bueno, don. ¿Nos entendemos ya? ¿A qué entendimiento te refieres? Usted sabe que me encuentro sola y sola lo estoy para su merced. Bueno, pues, lo que ordene. Pues, está bueno. ¿Qué es esto? Nuestra comida. La trajiste de la mina, ¿verdad? Me lo imaginaba. Esta carne ni para los perros. ¿Cómo que ni para los perros? Pues, ¿qué no ves? Que trae en el cuerpo más mercurio que carne. ¿Cómo está eso? A los animales también se les mete el metal. Y esta vaca, de seguro, es de Mingo Ordóñez, con la que se gana unos pesos extras a costillas de la patrona. ¿Con qué esas, no? Ya la traje y está aquí. Deme su machete. Aquí tienes. Me largo. Yo no quiero compromisos con nadie. Pues lárguese, yo me las arreglo solo. Lo traje por aquí para que nadie nos oiga. ¿Algún secreto, señora? Los indios ya no me traen cinabrio. Ellos son los que me proveen de metal para beneficiarlo. Les pago bien. Sin embargo, ahora pocos se arriman para vendérmelo. Yo creí que era usted dueña de las minas, señora. Ningún blanco de este país lo es. Ni siquiera sabemos dónde se encuentran los yacimientos del llamado oro rojo. ¿Sabía usted que así le dicen al mercurio? ¿Oro rojo? Y solo los indios saben dónde encontrarlo. Y como le estoy diciendo, ya no quieren vendérmelo. Se me ocurre que es que usted me está diciendo que los invite de grado o por la fuerza para que se lo sigan trayendo. Pues se le está ocurriendo bien. ¿Conoce a Juvencia? Háblele.
Este animal es de mi propiedad. Este animal fue del canche Bujanda y ahora es mío. Todo lo que camina y se mueve, todo lo que respira y se muere, incluyendo la tierra que pisas, es propiedad de Rosaura Ventura. El robo de ganado se paga con la vida. Pues le estoy a sus órdenes. No seas insolente, muchacho. ¿Y a usted quién lo mete en esto? Mañana quiero verte en la beneficiadora. Sí, empecé, muchacho. Pues voy por buen camino, porque usted está con vida todavía. ¡Angustias! Largado. Oí voces. Ella acostumbra llamar a toda la gente de la comarca para que el castigo sirva de escarmiento. ¿Y sabes quién la acompaña? El tuerto Angustias, mijo. Ni más ni menos. ¿Y usted le cree a la señora esa? Pues tienes que ir a la beneficiadora mañana. Es una orden. Caray, ¿dónde tiene usted el talento? Déjese de babosadas y ayúdeme. ¿Se fijó usted, Sebastián? ¿En qué, señora? En esa cara de cínico que tiene ese muchacho. No, no es la res que robó, eso no. Es esa cara de pícaro la que me hace hervir la sangre. Esa insolencia con que me dijo, le estoy a sus órdenes. Y luego... ¿Se fijó usted en sus ojos? Cuélguelo, señora, y así se le quitarán a usted las preocupaciones. Eso haré. ¿Has visto por estos rumbos a Santos Baida? ¡Contesta, imbécil! ¡Aguarda, Gudelio! ¿Que no ves que es el teniente Vargas y ahora está sin lengua? ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos! ¿Dónde está Santos Baida? Estas viejas no saben nada. Adentro no hay nadie. Vámonos. Busca por ahí. ¡Ah!
Ve allá adentro. ¿Va a ahorcar usted a Santos Baida, señora? Es un ladrón de ganado. Pero también es un niño, señora. Sí, un niño. Un niño que le corta la lengua a un teniente y me la trae diciéndome que me la envía el pueblo. Todo el pueblo. Sí, eso es muy grave. ¿Por qué se la habrá cortado? ¿Por el simple hecho de haber escuchado que me insultó? No, Juvencia. Ese muchacho es un asesino. Ve por Felipe Bujanda y por el tuerto. Digo, Sebastián Angustias. ¿Tú? No fuiste, señora. ¿A dónde te habías escondido? Yo nunca me escondo. Levántate. Levántate. Vienes muy elegante. Como aquí la señora quiere colgarme, me dije, muérete bien vestido. Así es que vendí los huesos, la carne, toda la vaca entera. Y aquí me tienen de cuerpo presente. ¿Por qué le cortaste la lengua al teniente Vargas? El teniente Vargas no está muerto, señora. Como si lo estuviera. Eres un asesino, ¿sabes? Has cometido dos delitos que se pagan con la vida. Pues máteme, ya se lo dije. O suélteme y me largo. ¿Soltarte? ¿Para que siga robando vacas y cortando lenguas? Hágase cargo de él, Angustias. ¿De veras me vas a colgar? ¡No me tutees! Si te ahorco, la gente me lo echaría en cara y sería un crimen. Si no te ahorco, quedaría en ridículo. Si a usted no le interesa colgarme, no me cuelgue. Nadie vendrá a decirle a Rosaura Ventura lo que tiene que hacer en sus dominios. Bujanda, hazte cargo de él. Bueno, de un modo u otro llegaste a pertenecer a la mina del apóstol. Sí, pues, don. De algún modo fue. Solo que no por mi voluntad, usted lo ha visto. Oiga, don, ¿a quién le vende el mercurio la patrona? A nadie. Rosaura Ventura lo usa para sus minas de oro. Mercurio amalgamado es el procedimiento más importante para extraer el oro y la plata. ¿Y dónde tiene sus minas de oro la patrona? No muy lejos. Vengan, les voy a enseñar los hornos. Hace ya tiempo que no se te ve por esta región y es necesario que nos traigas el cinabrio. Ya no les voy a vender a ustedes. Están pagando mal.
Te arrepentirás. ¿Por qué crees que puedes humillar a los pobres, tuerto? Prefiero enfrentarme a tus balas que vivir como un cobarde. ¿Eso prefieres? Sí, yo soy un hombre y sé pelear como tal. Yo haré que cumplas con tus obligaciones. Tu patrona no será quien me domine. Yo hablo por la patria. No olviden lo que vieron y oyeron. Este es el fin que aguarda. ¿Y quién te va a secar el cuerpo? ¿Cómo que quién? ¡Vete de aquí! No. No me faltes al respeto. Ahora que puedo, quiero ver cómo eres. Nunca he visto a una mujer desnuda. Vete, por favor. Voy a bañarme. Si te dejo, ¿me regalas un caballo? Sí, te lo juro. Pero ahora vete. Oye, un caballo, recuerda. ¡Angustias! ¿Qué es lo que está pasando, compañeros? Nada, don. Quiero mostrarle a estos que el alma de un hombre pesa 21 gramos. Vea esto. ¿Y usted cómo sabe cuándo muere? Cuando la aguja se mueva. Usted no cree que el alma pese 21 gramos, ¿verdad? Una vez me di cuenta por pura casualidad. Para confirmarlo, cada vez que un minero está a punto de morir, lo traigo a la báscula. Fíjese bien en la aguja. Este no tarda en morir. ¿Cómo lo sabe? Los moribundos pierden 20 gramos de sudor cada hora. El sudor de la muerte, le dicen. Y este hombre ya perdió todo el sudor. Ahora solo le falta morir. Cuestión de un ratito. Fíjese bien en la aguja. No, ella no es mala. Lo que se dice mala, no lo es. Cada hombre que pasó por su vida la fue haciendo un poquito así como es. La conocí en las guerras de fronteras. Servía en las fuerzas del coronel García. Juvencia se metía a su tienda los sábados por la mañana y nos recibía a todos hora tras hora. Ya para la medianoche decía que se sentía cansada y no recibía ni uno más. ¿Cuántos? ¿Qué importa el número? Éramos como 100. ¿Te afecta? No, no, para nada. Curiosidad la mía nomás. Vamos al rincón de las avispas.
Te ves con ese traje. ¿Y ese caballo tan riata es tuyo? Se lo regalo. Mira, mira. ¿Lo recibo o no? ¿Cómo de que no? ¿Cómo están todos por la casa? Bien. ¿Y este caballo te lo dio ella? No te digo. El que no llora no mama. Y el que no se atreve no arriesga. Fuera yo más joven que tú. No un caballo, sino todita esta región, pa' mí solito conseguiría de la patrona. Ya veo que tiene larga la lengua, abuelo. Pero no es así como usted se imagina. Pero, mijito, en estos tiempos, las mujeres son las que pagan los favores. La Biblia lo ha dicho. Tendrá que venir un tiempo en que las cosas salgan al revés. Bueno, pues, mientras las cosas salen al revés, ya váyase. Tome este dinero para mi madre. Caballo y plata. Tengo razón en lo que digo. Las mujeres enamorando a los hombres y estos huyéndoles como pollos al gavilán. Ya váyase, tengo mucho trabajo. Saludos a mi madre. Serán dados. Macario. Macario. Toma estos polvitos. Son una real maravilla. Que Dios te lo pague, Nicanor. Cuando estés a punto de morir, te echas los polvos en la mano izquierda. Luego te los apelmazas entre uña y carne de la mano derecha y rezas un Ave María al revés. Cuando la muerte la tengas a tiro, te le vas encima, procurando clavarle las uñas con el polvito en la nuca. Te garantizo que no falla. Te lo agradezco, Nicanor, pero voy a cobrar mi paga para mi descanso eterno. ¿Estas son todas las tierras de Rosaura Ventura? No. Llevo aquí más de 10 años y no las conozco bien. Más allá del arroyo hay un de tierras. Pásale. Vengo a ver al jefe Bujanda. Él está en su lugar. ¿Qué quieres? Verá, jefecito, que se llegó la hora de irme. Sí, estás en la lista. Y por lo mismo, quiero que me haga efectiva la paga para mi descanso eterno. ¿Cómo no, Macario? Solo que tendrás que ir al pueblo. La patrona ha ordenado que los pagos se hagan en la notaría para tener más legalidad, ¿sabes? Aquí Mingo Ordóñez puede llevarte. Con permiso. ¿Por qué las cajas de muertos siempre están pintadas de negro, jefecito? Cuestión de gustos, Maca. ¿Y para darle un poco de solemnidad? ¿Puedo escoger la mía? Me alcanzará el tiempo para poder pintarla de amarillo. Solo que sea brochazos, porque salimos en un par de horas. Con permiso. ¿Quién es? Pero muchacho, Mingo Ordóñez en persona. Creí que iban a mandarme al tuerto Angustias con el encarguito. No, vine yo. Espera. Toma. Lo necesitas, Maca. Tómate un trago. Bueno, pues, licenciado, este don viene para que le haga efectiva su paga. ¿Su paga? Sí, señor, pa' mi descanso eterno. Paga para tu descanso eterno. ¿Cuál es tu nombre? Macario Alpuche. Macario Alpuche. Alpuche Macario. Vamos a ver.
Vamos a ver. Yo, con su permiso, voy a encender el horno. ¿El horno? ¡Ah, sí! La leña está donde siempre. Tómate un trago. Ah, que tú no bebes, ¿verdad? ¿Cómo dices que te llamas? Ah, sí, Nicanor Montaño. No, no, no. Macario Rentería. Alpuche, Macario Alpuche. Es verdad. ¿Cómo está la mina? Cuéntame. Yo quisiera que me contara uno a uno mi dinero, licenciado. Tengo ganas de llegar mañana tempranito a mi casa. ¿Pero cuál dinero? Ah, sí, el de tu eterno descanso. Te tocan 5,000 pesos, Macario. ¿Qué vas a hacer con tanto dinero? Irme a gusto, licenciado. Ya está, licenciado. ¿Ya está qué? El horno. Ah, sí, el horno. Podemos empezar, Macario. Vamos al patio. ¿A qué? ¿Cómo que a qué? Pues a que descanses eternamente. Mira, primero te sacaré todo el mercurio que llevas en los huesos. Sería una estupidez enterrarte con semejante tesoro. Luego nos repartiremos los dineros que dejas de tu seguro. Insistí en que tomara, pero no quiso. Pues así le va a doler mucho. Empezaré por desprenderle el brazo derecho. Luego el izquierdo. En las piernas es donde tiene más mercurio. ¿Dónde está la hacha, licenciado? En el patio. Ayúdeme. ¿Qué decías? Que estas flores son milagrosas, ¿sabe? Eso está bien probado. Y con estas otras usted llega a ser la reina, ¿eh? Déjate de cosas. ¿Qué es de la familia de Santos? Visten ropa nueva, comen 3 veces al día, se bañan cada semana y el abuelo tiene caballo nuevo. Ven a ver esto, Santos. No es divino. Vida que genera vida. Plantitas que brotarán bulliciosas sacudiendo sus hojas al viento. ¿Te has vuelto loca o qué? Mira, te traigo un regalo. ¿Qué pasa? Nada, Felipe, que la patrona se ha vuelto la mujer más dichosa. ¿Por qué lo hiciste? Eres linda, ¿sabes? Ven. ¿Qué te pasa, boba? Apuesto a que tú no conoces todas tus tierras como yo. Aquí cerca hay unos panales. ¡Córrele! ¡Apártate! ¿No? ¿Así es como se consigue la miel? Algunas veces. ¿Quieres más? Sí. Pobrecita. Pero con barro podrido se te aliviarán.
He oído decir que hay una muchacha que se te ha metido por el ojo derecho. ¿Quién es? Tú. Dime la verdad. Pues es esa. Y para que veas que te quiero, mañana te llevaré a cortar frutas de los árboles, nidos de pájaros, y te voy a llevar donde hay unos jabalís con unos hocicotes. Ah, pero por todo esto tendrás que regalarme otro caballo, ¿eh? ¿Otro? Claro. El que me acabas de dar se lo regaló al abuelo. El pobre siempre anda arrastrando el suelo con las uñas de los pies. ¿Qué dices? Haré lo que quieras. ¿Qué pasa? Santos, ven. Angustias, conoce las anguilas. En este río son tan largas como mi brazo y tan gruesas como mi puño. Hace 16 años conocí a un hombre parecido a usted. Viví con él unos 2 meses. 3 a lo sumo. Una noche, montó en su caballo, se despidió de mí y se fue. Jamás he vuelto a verlo. Al día siguiente de su partida llegaron unos hombres de la ciudad diciéndome que todas estas tierras eran mías. Que me las había dejado aquel que ni siquiera fue mi marido. Solo supe que se llamaba Santos. Santos. A secas. ¿Sabe una cosa? En 15 años todavía no conozco bien todo. ¿Y su hijo vive? Angustias. En este tramo y en el fondo de este río hay diamantes. Sí. Diamantes del tamaño de un puño. Pero también hay anguilas. Y las anguilas matan. Una sola de sus descargas eléctricas es capaz de matar a un hombre. Algo he oído. Yo soy como este río. No sé si me entiende. No me tientan los diamantes ni las descargas, señora. Tanto mejor. Lo celebro sinceramente. Angustias. En mis propiedades están sucediendo cosas raras. Los hombres que han cumplido sus 3 años de trabajo desaparecen sin dejar huella alguna. Tal vez yendo por aquí y por allá es posible que encuentre algo. Si lo encuentra, me ejecuta el culpable sin acusarme recibo.
La patrona quiere orden por estos lugares. No le voy viendo motivo a la advertencia, don. Ya se lo verá. Hace días que la patrona anda inquieta. Y todo esto debe estar muy sosegado. Bueno, pues, muy sosegado. Le quería preguntar, ¿sabe? Si tiene bien informarme. El destino de Macario Alpuche, Nicanor Poveda, Calixto Reyes, pues han desaparecido sin dejar huella alguna y sin cobrar el seguro. No sé nada. ¿Por qué? Pura información. Nomás para ver si me animaba a entrarle al negocio. ¿Cuál negocio? Ya los encontré. ¿Dónde dijo este? Vamos a comer algo. ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Andando! ¡Camina! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Andando! ¡Camina! ¡Rápido! ¿Qué están haciendo? Van a ahorcarlos. Eso no va conmigo. Que los lleven a cabeza de silla. De aquí a la mina hay más de 3 días de camino, don. La carne de esos hombres quedaría embarrada en la tierra. Si su deseo es ahorcarlos, no se queden con las ganas. Lo único que me interesa son sus cabezas, para que todos las vean. Por otro lado, no me importa si llegan los purititos huesos. Usted es un hombre de entusiasmos concretos, don. ¡A cabeza de silla, muchachos! Es la primera fuga en 2 años. Y son de los condenados a muerte. ¿Y este? El traidor. Es posible que me gusten las traiciones. Pero no los traidores. Ejecútenlo. Como le venía diciendo, don, la patrona es mujer templada. Usted lo ha visto. Pero la patrona tiene muchas leguas. ¿Cómo decirlo? Muchas leguas de ausencias sexuales. Ella está al punto de que si alguien le toca el cuerpo, la patrona afloja todo lo que tiene que aflojar. ¿Quiere que le sea sincero, don? Cuando yo lo veo a usted, como que me corre un mal presentimiento por el pulso. Por lo de Macario Alpuche. Por lo que sea. Thank you.
¡Angustias, cuidado! Puedes irte. ¿Qué quieres? Te invito a robar melones. ¿Estás loco? Sí, estoy loco, pero vámonos. ¡No! Pues quédate entonces. Oye, ¿por qué estás hablando quedito? ¿A quién le temes? A nadie. ¿A quién vamos a robar? Tú no preguntes, ándale, vamos. ¿A dónde vamos a robar? Al rancho de Melquiades. Pero si el rancho de Melquiades es mío. Tuyo, pero todo es tuyo. Ya verás si es tuyo. Cuando el viejo Melquiades, al no reconocerte, te vea robar los melones, vas a ver. Te va a dar un escopetazo en... A que se te quite lo ladrona. Pero podemos pedírselo sin robar. Sí, pero no saben igual. Ándale, vamos, no malegues. Pero escúchame. ¿Pero cómo se te ocurre robar los melones en el rancho de Melquiades? Pero óyeme, por favor. Pero... Vamos, vamos, a trabajar. Dense prisa. ¿Buscaron bien? Ni ella ni él se encuentran en ninguna parte. Bueno, pues sigan buscando. No quiero malas amistades con Angustias. El hombre es de bien y no merece que te levantes las naguas en su ausencia. Mira, Felipe, cuando las enaguas se levantan por la paga, hay que preocuparse. Pero cuando se levantan por amor, entonces sí hay que ponerse a llorar. Y Sebastián no tiene por qué preocuparse. El hambre es más fuerte que los motivos y de algo tengo que comer. Pero no así. ¿Tú qué sabes? Bueno, cada quien a su piojero. Siempre nos tratan con la punta del... ¿Qué te importa? No te metas en lo que no te importa. Mira, allá es. ¿Qué esperamos? A que todos duerman. Pero si no tenemos necesidad de robar. Mira cómo estoy temblando. ¿Nunca habías robado? No. ¿Qué estás sintiendo? Ay, que se me sale el corazón. A ver. De veras, está brincando. Agarrando esto como cosa propia, jefecito, en su primera visita a este infierno. ¿Indalecio Robles? Ibas a ser fusilado la semana entrante en el Camposanto de Santa María. Y le pediste a la patrona que te cambiaran de pena, aunque por un tiempito nomás. Aquí morirás de todos modos. Venía pensando que...
Hay un modo para que dejes a tu familia los 2,000 pesos. ¿5,000 pesos? Seguro que... Eso fue ante la autoridad militar. Aquí entre nosotros serán 2,000. Vamos a poner las cosas de este modo. Y en un tono en que nos comprendamos. Pues entonces toque bien la tecla sin desafinarla mucho, jefecito. Antes de echar razones, ponga por delante 5,000 pesos para mi descanso eterno. Llegado el caso, los pondremos, Indalecio. Solo que para que tu familia los reciba tendrás que pasar 3 años en este infierno. Así es. Así es. Hábleme claro, patroncito. Estoy hablando claro. Si tú lo quieres y hay ánimo en tus venas, no necesitas pasar todo ese tiempo. ¿Huyendo? Muriendo. ¿Para qué sufrir la caída de los dientes? ¿Para qué sufrir el dolor de la sangre? ¡Mira estos! El mercurio los ha vuelto retrasados mentales. ¿Qué les parece? Si lo miras bien, tiene mucho de piadoso. ¿Para qué esperar? No pongas fecha en caso de animarte. No más día acepto y Mingo Ordóñez, que es un experto, podrá hacer el trabajo. Bueno, así es. Si todos aceptamos, ya estoy aceptando yo también. Les haré saber mi decisión. Esto no es un negocio. Es un acto de piedad. ¿O no? ¿Qué pasa? La juvencia como en sus mejores tiempos. Venga con tonterías. El gobierno me exige el pago puntual de mis impuestos y yo los pago puntuales porque tengo la promesa de que esos impuestos se invertirán en agua, luz, carreteras y en implantar justicia. Pero si el gobierno no cumple, yo no tengo por qué cumplir. Como ve, licenciado, es una cuestión de equilibrio. No hay problemas entonces. Y si los hay, que el gobierno se las averigüe solo. Yo cumplo. Que él cumpla. Y en santa paz. Licenciado, venga por ahí. Vamos. ¿Qué sabe usted de la huelga de los textiles? El presidente acabó con ella. ¿El presidente o los gringos? Bueno, es igual. Todo este país está a punto de agitarse como el jarabe, para que no se enrancie. Espero que así sea. Veo con agrado que usted ya perdió el hábito de repasar las páginas que se van quedando atrás. Así es, licenciado. El que fuera mi marido es ya una página leída. Mis pies, que antes sobraban por su cuenta y sin pensar, ahora prefieren el camino de Santos Baida. Felicidades, señora. Le hacía falta de verdad. Se lo agradezco mucho, licenciado. Y lo invito a festejar esta noche los 21 años de Santos Baida. Abuelo. ¿Pasa?
Traigo una carta de tu madre. Las mujeres quieren por mal, hijo. Y si no, que lo diga el padre Adán, que le dio sus coscorrones a la madre Eva porque la muy holgazana no le arreglaba la cama. ¿Cuál cama? Si Adán y Eva se acostaban en el suelo. La cama era de zacate y la madre Eva ni siquiera por eso se la arreglaba. Pero vino el padre Adán, como te digo, y le dio sus c... a la Eva. Desde entonces lo quiso como una perra. Ya verás, así son las mujeres. Me está usted diciendo que le pegue a la patrona, ¿verdad? Cuando se te ponga rezongona, zúmbale. Mira, hijo, no es que yo sea alcahueta de nacimiento. Tú ya no eres un robavacas, sino el dueño de todita esta región. Es que me dobla en edad, abuelo. ¿Y eso? Ya quisiera más de uno estar en tu pellejo sin estar pensando en edades. Mira que eres baboso. Es que... Nada, levanta la cara y viva la juventud suprema que... Ay. ¿Me decía usted, abuelo? Nada, ya se me secó el hocico. ¿Qué le digo a tu madre? Le voy a contestar la carta. Apenas si puedo creerlo. Si Adán y Eva se hubieran acostado aquí, la humanidad hubiera sido otra. Abuelo, ahí tiene dinero para la compra de un rancho. ¿Un rancho? El sueño de toda mi vida. Eres buen hijo, ¿sabes? Buen hijo. Ya váyase, pues, y regrese luego a la fiesta. Abuelo, traiga a mi madre. ¡Es un genio! Él sacará adelante esta empresa. Ya lo creo, licenciado. Pero, ¿qué va a pasar ahora? ¡No se preocupe! ¡Usted coma! Bueno, licenciado, lo haré, si no hay más remedio. ¿Estamos en una fiesta? Tiene usted razón. ¡Péleselo todo! Por favor, acompáñeme en un brindis, querido amigo. Con gusto. Por el homenajeado, ¿eh? Sí, por Santos Baida. ¿Sí? Apenas si puedo creerlo. Mi nieto acaba de cumplir la mayoría de edad y ya es todo un señor. ¿Qué te parece? Thank you.
Voy a presentarte a mi madre. Mucho gusto, señora. Rosaura, te presento a mi madre. Señor. Mucho gusto. Santos, te hablan allá afuera. Ahora vengo. Pasen ustedes. Dime. Te mandé llamar para decirte que te estimo verdaderamente. Hoy es tu cumpleaños. Gracias, Sebastián. Te quería decir también que hoy es el peor de mis días. ¿Por qué? ¿No estás contento en la fiesta? Regresa, voy a presentarte a mi madre. Quiero que la conozcas. Hoy vino más linda que nunca. Puchica, la vieras. La vi. ¿La viste? Le compré un rancho. ¿Qué te parece? ¿De dónde sacaste dinero para comprarle todo lo que ahora tiene? Pues, ¿de dónde, pues? De lo que saco de aquí y de allá. Mira, Santos Baida, ya te lo he dicho. Hoy es el peor de mis días. Así que ahí veme perdonando. Pues, tengo que cumplir con una persona. ¿Qué quieres decir? En estos lugares están sucediendo cosas muy raras. La gente después de sus 3 años de trabajo desaparece y no deja rastro alguno. Yendo por aquí, por allá, encontré al culpable. Y debo ejecutarlo sin acuse de recibo. ¡Tú! ¡Bécil! Acompáñela, por favor. Con mucho gusto. Con permiso. Pasen ustedes. ¿Qué pasa con Santos? Fue a buscar algo. Creo que tiene una sorpresa. Aquí le mandan esto a la patrona. Bien. El teniente Vargas. ¿Qué cosa es? La cabeza de Santos Baida.
Quiero a mi muchachito, teniente. Con cabeza y todo entero. Realmente mi muchacho era un guapo mozo ya. Con su pantalón a rayas y su cotón blanco. Solo me falta una cosa ahora, Rosaura me dijo. ¿Qué le pregunté? El angustiado muy bajito me dijo: quiero tu amor. Quiero tu amor, como lo dan todas las mujeres. Y yo le dije: bueno, pues, te lo voy a ir dando. Porque era el sueño de sus pocos años de vida. Amarme, sentirse hombre. ¿De verdad me quieres, Rosaura? ¡Sí, sí, santo, soy tuya! ¡Soy tuya! Y él me dijo... ¡Dios te lo pague! ¡Quiero a mi Santos Baida, teniente! ¡Con cabeza y todo entero! Que no quede de su cuerpo un solo pedazo de carne. ¡Muérete, desgraciado! Ahora. Yo vine a servirle por la plata, señora. No por el sentimiento. Así es que no hice sino lo que usted me ordenó que hiciera. No le entiendo. Ya me entenderá cuando sepa que no fue el teniente, sino yo, quien mató a Santos Baida. ¿Qué es esto? Aquí Sebastián Angustias tiene razón, señora. Y Dios sabe que pongo por testigos a los aquí presentes. ¿Quieres explicarme de una vez? ¿Cómo empezar a decírselo? Santos Baida era un demonio, ¿sabe? Sí, señor. Se obligaba a matar a los que cumplían sus 3 años de trabajo. Pero usted lo ordenaba. Y por servirle a usted, pues... qué feo es asesinar, señora. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Cálmese! Cálmese, patrona. Fue por su bien. Santos Baida la hubiera acabado a usted y a todos nosotros. Angustias no hizo sino cumplir una orden de usted y una súplica nuestra. Años. Me contrata usted.
Si la señora lo quiere, lo querrá.